aquí tenemos a Diputación, Ayuntamiento y Ayuntamiento. Ven, ¿qué es lo que habéis puesto vosotros en este trofeo? Contarme cosas que no me guardo. ¿Qué habéis puesto? Dinero, salud, amor, cariño. Muchas ganas. Luego, parte de Diputación y del Ayuntamiento, dinero. Y eso, sobre todo, muchas ganas de poner esto en marcha, que llevaba ya, como hemos dicho muchas veces, ya por unos 5 o 6 años. 4 años completamente parado. Y como dije anoche en la presentación del trofeo, una máquina cuando se para, pues no se los arranca. Se para en un momento, o sea, pararla es lo más fácil del mundo, pero luego ponerla en marcha cuesta muchísimo, mucho esfuerzo. Y hemos conseguido ponerla en marcha, a ver si ya que la tenemos en marcha, en próximos años la lanzamos y hacemos de este torneo, de este trofeo, una cosa importante para Villa del Río. Martín, ¿y tú qué eres del Alto Guadalquivir? No tienes río, ya lo sé, una desgracia como otra cualquiera, pero vamos, eso es así, ¿no? Te tienes que comprometer a echarnos una mano aquí, a que este trofeo sea cada día mejor, y que sea más bonito, más... Tenemos gente de Montoro, tenemos gente del Carpio, me parece que también del Carpio han venido, de Andújar, así que... Bueno, de toda Andalucía. Bueno, sí, de Andalucía y Portugal. Y también los portugueses. Pero te estoy hablando un poco así del entorno más cercano nuestro, del Alto Guadalquivir. La verdad que hace un año estuvimos por aquí con el alcalde, con Emilio y el concejal. Pudimos comprobar de primera mano el interés que ellos tenían de realzar este torneo. La verdad que desde Diputación hemos aportado nuestro granito de arena, yo creo que bastante importante, conjuntamente con el gran trabajo que se ha hecho desde el Ayuntamiento, no solo a nivel económico, sino de adesentar todos los pesquiles. Y la verdad que estamos súper contentos por el resultado final. Estamos apostando por deporte, pero en fin, estamos aportando por economía, por turismo, por traer a la Villa del Río a muchísima gente, no solo de nuestra comarca, sino de la provincia, de fuera de Andalucía, incluso de otros países. Tenemos aquí portugueses y bueno, la intención es seguir promocionando este bello paraje y que lo que hoy se está consiguiendo a través de esta 30ª edición del Trofeo Ibérico, pues que sigamos colocando a Villa del Río como un referente de la pesca, no solo en este trofeo, sino a nivel de todo el año. La gente está contenta. Le he preguntado a un portugués, a uno de los portugueses, y le he preguntado a uno de los de Granada que vinieron anoche. Dice que se la han pasado. La corriente no la podemos quitar. No, dice que la han pasado genial. Genial. Anoche dice que lo pasaron genial. Más, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos, Emilio, para que esto, en vez de venir 4 portugueses, vengan 10? Y en vez de venir 4 granadinos, vengan 20. Y si hace falta pedir permiso y hacer aquella parte allí, que es lo que me están diciendo todos, a ver si pudiéramos hacer aquella parte allí enfrente de San Isidro, de Pesquiles y eso. ¿Qué hacemos? Cuéntame. Hombre, pues tú sabes perfectamente, porque eres profesional de este campo, ¿no? De la agricultura y el medio ambiente fundamentalmente, que es complicado. Lo que sí que tengo yo claro que es compatible. Claro que es compatible. Con una serie de actuaciones controladas y hechas por unos profesionales que de hecho estamos en ello en estos momentos, pues yo creo que es compatible. Y como ha dicho el compañero, pues el año pasado se decidió hacer esto. Nosotros desde el Ayuntamiento íbamos a hacerlo de todas formas, pero tuvimos la suerte de que el año pasado por esta fecha aproximadamente, un poquito antes quizás, ¿no? Algunos días antes. Pues estuve por aquí Martín y se comprometió porque le gustó mucho la idea y de hecho aquí está la prueba, no hemos firmado un convenio con Diputación. Que hay que poner en valor que es la mayor financia en su mayor parte el trofeo. Pero yo creo que el trofeo hay que hacerlo grande, hay que traer, tenemos medios, ¿no? Porque tenemos aquí en el albergue donde estos días lo van a pasar los portugueses y se van a quedar, bueno, pues a todos aquellos pescadores que así lo decida, hasta las plazas que contamos. Pero yo creo que el tema de la ribera y el proyecto de ribera, como yo creo que lo tenemos todos los villarrenses claro, debe ser un proyecto global, donde se potencie retomar este gran concurso que estaba a nivel internacional, por aquí venían franceses, venían belgas. Yo creo que eso hay que trabajarlo, hay que hacer un concurso, como muy bien ha defendido en muchísimas ocasiones mi concejal de deporte, de que son un torneo no por la cantidad de gente, sino por la calidad de las personas que vienen y darle. Porque estamos limitados, tampoco podemos hacer del río para meter a 500 personas o 200 personas, porque es imposible, ¿no? Podemos estar en torno a los 100 en próximos años, pero no más. Entonces hay que hacer, yo creo, un
referente, un trofeo referente. Y después pues seguir manteniendo nuestra ribera con el permiso de las autoridades competentes, y no solo el tema de pesca, sino el tema deportivo, que hemos estado viendo la mina de agua tan, tan increíble que tenemos. Sabemos y vamos a seguir apoyando a empresas de turismo medioambiental que se están instalando en Villa del Río. Yo creo que será un conjunto de todo, un conjunto para que los villarrenses, todos los vecinos y vecinas del Alto Guadalquivir y de toda España, pues pongan esto en valor. También el ayuntamiento tiene alguna serie de proyectos a medio plazo, pues de crear un parque periurbano, que es una cosa que llevamos también muchos años haciéndolo, un parque periurbano en esta zona, fuera, digamos, del entorno de la zona de protección, donde podamos se pueda combinar las distintas cuestiones. También hay que poner de manifiesto el apoyo que hemos tenido desde medio ambiente para la limpieza que hemos realizado, y seguimos manteniendo, intentamos seguir manteniendo eso. Los agentes de medio ambiente que también están por aquí y se están haciendo todas las cosas dentro de la ley, dentro del respeto a la naturaleza, que yo creo que es lo más importante, pero yo creo que es compatible el respeto a la naturaleza con crear, como decía Martín, economía, crear hermandad y crear, porque lo importante es que no solo es el pescado que se saque, sino el día de hermandad, como nos comentaba el juez ahora mismo, el día pues, de ver a las personas que hablan de su afición y pasar unos buenos días. Está bien, porque fíjate la ribera lleva casi un mes y medio que está tomada por el pueblo, con unas actividades u otras actividades. Eso es lo que se poner en valor. Efectivamente, eso es lo que yo creo que debemos de fomentar aquí, entre todos. No solamente estoy pidiendo a las corporaciones y las ayudas por Dios, ¿no? Sino entre todo el pueblo, ¿no? El pueblo tiene que animarse a decir, venga, vámonos, y vamos, ¿no? Sí. Y tomar esto, ¿no? Yo creo que si se le ponen los medios necesarios, por parte del ayuntamiento, de luego no va a dudar en volcar los medios que estén a su alcance, porque son también limitados. Nuestros vecinos y vecinas, y no solo eso, porque ya me comunican desde la sociedad de pescadores que todos los fines de semana son 20, 30, 40 personas de los pueblos. Alrededor, y eso viene por aquí. No existe prácticamente, estas cosas pues se han dejado, ¿no? Los pesquines que existían en otros sitios pues ya no están al uso. Y eso que quiera que no, pues da... Hombre, si tú le permites a Marmolejo, o le permites a Andújar, o le permites a Montoro, oye, mira, que tenéis aquí esto, usarlo. La gente viene porque la gente cuando se sienta ahí el fresquito y esas sus 4 horas allí que no le da, se quedan maravillosamente. Sí. Bueno, yo también quisiera hacer un llamamiento al civismo, ¿no? Porque sé que el 99% de las personas que disfrutamos de la ribera, porque nosotros somos, ¿no?, andarríos prácticamente, estamos siempre tirando los ríos. Pero luego hay un porcentaje que la de un llamamiento, ¿no?, que cuidar el medio ambiente es fundamental, ¿no?, que se recojan los residuos que todos vamos dejando, y intentar entre todos, pues es una parte muy importante la limpieza. Si esa parte de limpieza, ya digo que la mayoría de la gente, el 99% seguro de las personas lo hacen correctamente, pues pedía ese pequeño porcentaje que no cuesta trabajo llevarse una bolsa, llevarse unas obras de una comida, y que nuestra ribera, que nuestro entorno pues esté unas condiciones aceptables. Pues muchísimas gracias a los tres, ahora nos vemos ahí en la, sí, por supuesto, en la entrega de los premios. Muy bien. En la de esta. Muchas gracias. Bien, nos vemos, gracias. Con el lotero siquiera un día, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a cañita, el corcho con que pescaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Se fue por el pelo y ahora que tan pelona ya no te quiero, es que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a la cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Si me
quisiera, gitana si me quisiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Este año esto sí, ¿no? Ha costado trabajillo, ¿no? Hombre, me ha costado un poquito de esfuerzo, pero bastante dedicación. Hemos aprovechado el ayuntamiento, nos ha dado tiempo, la verdad que ha permitido que Paco Leal se encargara de muchas cosas y nos han tenido bastante tiempo empleado y gracias a eso, pues esto, mucha dedicación. Tú sabes que a esto hay que dedicarle muchas cosas y mucho tiempo, si no, no puede salir. Sí, no nos sale bien. Entonces, así siempre tendrá alguna pequilla, pero la gente está en el pescadero, estamos hay poco pescado, poco pescado es lo importante. El pescadero es nuevo y aparte de que es nuevo, es que yo no sé lo que pasa en el río, Paco, es que es raro, hay mucha mini talla. La variedad que tú sabes, yo para mí es que esos bichos están aclimatados ya aquí de hace 5 o 6 años y se están comiendo las huevas de las carpas, los varos. Pues sí. Yo creo que por ahí van los tíos. ¿Por qué?
no sacamos nada más que bichos grandes. No sacamos una carpilla con 8 centímetros, no sacamos una carpa con 12, no sacamos una carpa, sacamos carpones. Pero mini talla en la variedad de la carpa y barbos no la vemos. ¿Dónde están las huevas? Es que es raro, yo creo que van los tiros por ahí un poquillo, porque sí, a Perchine han caído como todos los años, pero que ha caído este año un poquito cosa. Las Perchine han caído un poco. Bueno, pues. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Esto está maravilloso. Un poquito recuerdo porque hemos podido conseguir. Bueno, habéis puesto alguno de la caseta que hicimos. ¿De la caseta? Lo de la caseta no tenemos, ¿no? De la caseta que hicimos en feria. ¿No te acuerdas? De feria no tenemos nada. De feria sí, tenemos esta. Esa fue la caseta que hicimos. Esta fue la caseta que hicimos en la piedra, ¿no? No. La caseta que hicimos de feria, que hicimos 2 años caseta de feria. Acuérdate. No, de la caseta que tú te refieres no tenemos ninguna. No tenemos ninguna foto, ¿no? Bueno, son cosas que ya está. Esto es un campeonato de España en el Bembesa. Que nos pasó una cosa muy graciosa. Nos mandaron para participar en un equipo juvenil y cuando le ganaron los cordobeses reclamaron y lo echaron para atrás porque Agustín era mayor. Lo admitieron y luego lo descalificaron cuando ganamos. Agustín Rodríguez Fernández, Miguel Moyano y Manolo Castillo, estuvimos en el campeonato. Le ganamos y cuando vieron las plicas nos echaron para atrás, nos descalificaron porque había uno mayor. Algo habría hecho. Claro. Algo habría hecho. Pero bueno, de lo más antiguo que tenemos es del 74, participamos en un trofeo de las ediciones del San Rafael de Curro. Este es de los gatos más antiguos que tenemos. Aquí verás, Paco, parte de los aulones. Ah, parte de los aulones están aquí. Parte de los aulones. Antonio, Rafa, sí. Alfonsillo que para descanse. Alfonsillo para descanse. Pedro Navarro. Ay, Perico. Juan Gami. Rafael Ruiz Gajabé y Manuel Castillo. Veníamos de la lancha de coger para hablar. Vaya, ahí no estaba yo. Ahí no estaba tú todavía. No, fiesta haría, lo que pasa es que no. En esa fiesta por ahí, esperamos. Por esa fecha estaba yo ya más o menos previamente. Tenemos una muy curiosa que está hoy ya Juanillo Botones hijo. Hombre, Juanillo Botones hijo. Claro. De hecho, un crío por ahí anda. Esto lo conoces tú, ¿no? Todo. En aquel momento era cuando yo para mí que yo estaba. Exactamente, si es que hay tanta fotografía que. Claro, de ponerla, yo hubiera querido poner. Bueno, los premios, parte de los premios, porque casi la mayoría son en metálico. Una la bolsa llevamos unos programas de la Diputación. Unas camisetas que se le va a dar a cada uno. Unas camisetas que ha colaborado el Grupo de Impacto. Bien. Nos ha casi amortizado y los premios metálicos que ya vais aquí, los cheques al Puerto Rico. Los cheques dan 400, 300, 500. Parte de ellos están por aquí repartidos. 1000. No está bien, Manolo. Bueno, pues ya la gente no quiere trofeos, porque es que aparte que vale un dineral, claro, no, la ayuda, el dinero en efectivo, la ayuda. Claro, es que un trofeo, pienso, ¿qué hace con un trofeo? Exactamente. ¿Qué hace con un trofeo? Y prácticamente el mismo dinero, porque. El trofeo ibérico chiquitillo, ese que tú ganaste, por cierto, que es más ganado, que te dieron el sitio dotado. ¿Dotado de qué? ¿A mí me tocó? Enchufado. No, eso es mentira. Fue ganado. Y lo voy a declarar aquí. Eso fue es ganado, mentira. Mire usted. Fue ganado. Miren sí, ustedes. Sí, había 120 personas. 120 personas. Y me tocó un puesto que yo dije, este puesto aquí me voy a hinchar. Pero como era novato, le dijimos, lo mandamos al mejor sitio. Me aproveché, mentira, que saqué ya la bolilla. Me aproveché y hice lo que no hizo ninguno de ellos. La verdad, 70 piezas. La verdad que se portó bien, 70 piezas y me llevé el trofeo ibérico, que no tiene ninguno, nada más que Pedro Ubico. Ya le dijimos cuando nos tocó el número, que era el mejor puesto y que nos tenía que aprovechar. Vaya, todos eran los mejores puestos, todos eran los mejores. Este no tocó el mejor. Bueno, pues ese trofeo, Paco, valía 86.000. Ya me acuerdo. Y la verdad que lo se gana y tú que lo tienes allí puesto, lo tienes limpito, lo tienes ordenado. Yo lo tengo yo en mi de este puesto allí. Pero limpito, la mayoría de la gente los tiene abandonados. Los tiene. Pero bueno, esto porque, Manolo, ya esto es que cuando tienes mucho, tú ya dices, sí, allí tenés 50 trofeos. Cualquier trofeillo medio en condiciones chico te vale de momento hoy te vale un trofeo medianillo bueno, te puede costar 100 y pico euros. Es una barbaridad. Y de eso que se olvidan, ¿eh? Entonces, pues mira, una garrafa de aceite. Todo el mundo se. Vimos ya hace mucho tiempo, muchos campeonatos, que la gente se iba al aceite, se iba al queso, se iba al jamón. Claro.
y entonces pues se ha seguido el niño. Ya está, está, y es lo que yo recuerdo. Y el por equipo costaba 170 y tantos. Para mí es el trofeo, yo me acuerdo de aquello, que yo era tremendo. Del excelentísimo ayuntamiento, señor alcalde, y de antemano
le voy a decir que queremos este gran trofeo el año que viene. Y se comprometa con nosotros aquí, con toda la corporación, a decirle que sí. Nosotros tenemos algo más de tiempo y poder realizarlo algo mejor. Porque siempre hemos y cometeremos algunos fallos. Gracias por todo. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a todos los clubes que han participado en este importante encuentro y especialmente, muy especialmente, a dos de ellos. En primer lugar, el club organizador, el club de pesca Matías Prat, Pedro Bueno. Están atentos, ya veo que estamos atentos, ya me han dicho dos veces, ya no me equivoco más. Estamos al loro, que es lo que yo quiero, como iba diciendo, el agradecimiento al club organizador, que es muy importante, el trabajo que han hecho ha sido muy importante. No es cierto que esto se ha hecho gracias al Ayuntamiento de Diputación. Los organismos públicos podemos buscar recursos, pero si no se quiere organizar, y el organizar es mucho más el esfuerzo que el dinero que se pueda aportar, eso no se va a hacer en la vida. Y en segundo lugar, mi agradecimiento muy especial también a los compañeros que se han desplazado desde Portugal, que es digno de admiración y de respeto, y pediría un fuerte aplauso para ellos. Poseedores o agraciados con la suerte, que creo que se van a llevar para su tierra algún que otro recaído, con lo cual vaya ya desde aquí mi enhorabuena. Y para continuar, y sin que el club me lo reclame, es un compromiso que si el club está dispuesto a mantener nuestro pesquero en forma, yo creo que lo suyo sería que para el año que viene pues firmáramos un convenio con este club para que mantuvieran este bello paisaje, esta bella ribera, para poder seguir haciendo no solo este concurso, sino todos los concursos que se puedan hacer. Y desde aquí, para finalizar ya, pues mi invitación a todos aquellos clubes que son de fuera, que tienen a su disposición nuestro río y nuestro pueblo. Así que muchas gracias y espero que haya sido todo de vuestro agrado. Hay una caja de buzón de reclamaciones o de sugerencias para que el año que viene todo lo que queráis o lo que se pueda mejorar, pues aquí estamos dispuestos a escuchar toda aquella cuestión que venga a mejorar la organización de este importante evento. Así que muchas gracias, y los que os tenéis que desplazar a otras localidades, pues cuidado en el camino y muchísima suerte. Buenas tardes. Bueno, creo que vamos a dar paso a la entrega de premios, con lo cual la señora secretaria. Y Paco Leal, que es señor tesorero, que son los que tienen que ir para adelante, pues. Gracias a todos por vuestra participación. Yo espero el año que viene, si Dios quiere. Para no demorarnos mucho, que tenéis que ir algunos bastante elegidos, pues vamos a empezar con los premios. El primer premio que se va a entregar va a ser el premio a la pieza mayor.
4.820 gramos. Julio Rosa, Amadores de Amante de Portugal. Francisco Manuel, es que veo poco, ¿sabes?
Cuarto clasificado de la zona B con 390 puntos, José Martínez Coblet, Clase Peña de Linares. 200 euros. Thank you.
Ana, ¿no te quedas ahí? Sí, sí. Así no la he tirado por allí. Con 250 puntos en la zona A, José María Alba, de la Tranque. Lo que quiera, aceite, todo esto o queso. Nada más que el año que viene nos vemos en este mismo sitio. Que tengáis buen viaje, no me tengáis.